Bienvenidos, estimados amigos y amigas, a su programa 21 La Carta. Este día vamos a preparar una deliciosa receta, una deliciosa hamburguesa de cangrejo, gracias al pan de hamburguesa Bimbo. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son los siguientes: pimienta negra, aceite, sal, tomillo fresco picado, cebolla, imitación de cangrejo, mantequilla, perejil, crema, chile morrón, paprika, salsa cóctel, limón, mostaza Dijon, vinagre de sidra, yema de huevo, salsa tabasco, empanizador Bimbo y pan de hamburguesa Bimbo. Bueno, amigos, vamos a iniciar esta deliciosa receta. Vamos a empezar acá picando más o menos una cucharadita de chile morrón, pimiento morrón, como usted le quiera llamar, chile rojo. Vamos a picarlo ahí finamente, más o menos una cucharadita. Esto nos lo va a dar no solo sabor, sino que también un poco de color, ¿verdad? Pícalo lo mejor que pueda. Tampoco buscamos la perfección. Vamos a ver, vamos acá, ok. Y vamos a picar una cucharadita de cebolla también, ok. Vamos a quitar la parte que no se usa de la cebolla. Usted ya sabe que yo siempre quito la primera capa. Y vamos a picar más o menos también el equivalente a una cucharadita, ¿ok? Finito, finito, finito. Corte brunoise, ¿ok? Acá. Bueno, vamos a quitar esto. Y esto que no lo vamos a utilizar ya más. Vamos a alcanzar un tazón. Y en este tazón, amigos, vamos a poner una yema de huevo. Acá. Vamos a poner... Aquí vamos a acercar los ingredientes. Vamos a poner una cucharada de mostaza Dijon. Es una mostaza preparada de origen francés. Vamos a poner vinagre de sidra. Vamos a poner nuestra cebolla y nuestro chilito morrón que acabamos de picar. O pimentón, le dicen también en algunos lugares. Vamos a poner tomillo. Por ahí, suficiente. Tomillo fresco, que esto le va a dar un sabor súper delicioso. Vamos a ponerle un par de cucharaditas de perejil picado. Vamos a picar acá. Por ahí más o menos. Acá. Por supuesto, vamos a poner una pizquita de sal. Después le vamos a poner más. Y una pizquita de pimienta negra, ok. Vamos a ver, vamos a alcanzar nuestro aceite y vamos a licuar, a batirse, dice esto, ¿verdad? Vamos a batir todo esto. Vamos a ir agregándole el aceite a que se vuelva una emulsificación, así poco a poco.
Vamos a ir batiendo esto. Lo que usted tiene que buscar es que se le vuelva como una mezcla pareja, que se vea uniforme, ¿verdad? Yo creo que por ahí estamos bien ya, ¿ok? Vamos a agregarle nuestra paprika o pimentón español, que esto es un chile rojo seco y molido. Ya va tomando otro colorcito. Vamos a agregarle, esto es opcional, si niños van a comer, pues evítelo, pero si adultos van a comer, póngale un poquito de... Espérame, quiero ver, se me va. Vaya, así. Un poquito de tabasco, salsa tabasco. Esto le va a dar un sabor excitante a esta receta. Vamos a quitar todo esto acá. Y vamos a mezclar nuevamente. Ok, vamos a ponerle un poquitín más de aceite. Y esto tiene que darle más o menos como la textura de una mayonesa. Que recuerde que aceite, yema, mayonesa, ¿verdad? Ahora nosotros no la tenemos blanca porque le pusimos el montón de ingredientes ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a apartar esto que ya no lo vamos a utilizar. Okay. Y ahora lo que vamos a hacer, con ayuda de esta espátula, vamos a añadir la crema, ¿ok? Uy, no me funcionó la espátula, pero aquí tengo una cuchara que tiene un fondo ahí abajo, la copita que no lo agarro con la espátula. ¿Ok? Y ahora vamos a envolver o a combinar bien la crema con esta mayonesa que acabamos de hacer. Yo la llamaría más bien mayonesa, porque tiene que quedarle más finita que la mayonesa, así como un poquito más líquida, ¿ok? Vamos a ver. Ahí está bonito ya, bien mezcladito la crema. Y ahora vamos a agregarle nuestro cangrejo, pero vamos a salpimentarlo también un poco antes. Una pizca más de sal también a nuestra salsa, ¿verdad? Un saludo cariñoso a Blanca Estela, a Jessica Escobar, a Rodrigo Gómez, a Jessica Chacón, Silvia Galdames. Gracias amigos, amigas, por estar siempre pendientes de nuestro programa. Ok, un toque de pimienta. Y vamos a combinar nuestro cangrejo con nuestra salsa, ¿ok? Vamos a mezclar esto bien. Trate de que no se le destruyan los trozos de la imitación de cangrejo. Puede utilizar cangrejo de verdad, aunque ya se convierte un poco más oneroso, ¿verdad? Bueno amigos, continuamos con esta deliciosa receta. Yo tengo aquí mi mezcla. Vamos a ponerle antes un toquecito de limón, ahí al gusto, ¿verdad? Se lo dejo a cada quien. Yo voy a ponerle menos de la mitad de jugo de limón, porque cuando yo quiero limón tomo limonada, pero en este caso también le da un toquecito rico, pero sin abusar, porque si no todo queda con sabor a limón. Vamos a ponerle nuestra miga de pan Bimbo, más o menos unas 4 cucharadas,
usted sea obediente, no sea como yo, mida. Yo porque ya tengo el cálculo bien calculado. Me gustó esa frase, el cálculo bien calculado. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer ahora, pues yo tengo aquí un tazón con un poco de agua. Voy a humedecerme mis manos. Uy, pero no, se me olvidó. Antes de humedecerme mis manos, vamos a poner una media barrita de mantequilla aquí en mi sartén caliente. Y con las manos húmedas, para que no se le pegue, usted va a hacer unas tortitas, ¿verdad? ¿De qué tamaño? Del que usted quiera. Yo voy a hacerlas ni muy muy ni tan tan. Acá. Ya mi mantequilla derretida. Ahí está. Le puse un poco de aceite para que no se me pegue. Perdón, para que no se me queme la mantequilla. Y ahí vamos con nuestras tortitas de cangrejo. Parte de nuestra deliciosa receta de este día, hamburguesa de cangrejo. Yo en casa tengo un molde y ya con ese molde ya mido el tamaño de mis hamburguesas, ¿verdad? Ya las hago y las tengo listas ahí con un poco de papel encerado, ya solo las voy aventando, ¿verdad? Ok. Vamos con nuestra siguiente. Pues vamos a comer rico, muchachos. Vamos a mojarnos un poco más las manos porque la mezcla es pegajosa. Esta grande va a ser la mía. ¿Cómo que les voy a dar? Todas son mías. Ahí vamos con nuestra cuarta tortita. De esta mezcla le salen unas 5 o 6. Yo voy a quedarme ahí con 4. Voy a lavarme las manos aquí en mi tazón que tengo aquí abajo. Ok. Y antes que todo, antes de que se me olvide, quiero recordarles que usted puede ingresar a nuestra página de Facebook, 21 a la carta. Ahí, por supuesto, todos los comentarios son bienvenidos y todo eso. Pero lo importante es que usted se meta en estos días, porque hay 4 cenas dobles gracias a Asia Grill. La rifa es el 25, así que tiene que estar ahí pendiente para que usted se convierta en uno de nuestros ganadores. Le recuerdo, también puede mantener contacto a través de nuestro correo electrónico 21alacarta@gmail.com y por supuesto en YouTube, nuestro canal. Ahí usted puede ver nuestro programa si no lo puede ver en vivo, ¿verdad? Bueno. Vamos a, aquí tenemos nuestro pan de hamburguesa y lo que vamos a hacer con él es empezar a aderezarlo, porque ya nuestras tortitas coffee van a estar listas, ¿verdad? Con ayuda de una cuchara vamos a untarles un poco de nuestra salsa cóctel. Esta es una salsa cóctel, ya viene hecha, los americanos lo usan mucho para comerlo con los mariscos, ¿verdad? Déjeme darle un buen consejo. Todos los amigos de tus hijos van a dormir a tu casa y no sabes qué cocinar. Con los panes de hamburguesa podrás ofrecerles el plato preferido de los chicos y siempre con sumo cuidado de su salud. Estas pueden ser unas buenas hamburguesas para sus hijos, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, vamos a ponerle a ambos panes un poco de nuestra salsa cóctel. Repito, esta es una salsa que ya viene preparada. Tiene un ligero sabor intenso porque contiene rábano blanco. Y eso le da un sabor intenso y delicioso que va súper bien con los mariscos, ¿verdad? Chef, ¿y usted por qué está haciendo cosas con el toque gringo? Bueno, yo pienso que todos debemos de aprender a comer un poco de todo, ¿verdad? Los gringos tienen buenas recetas, los italianos tienen buenas recetas, los holandeses tienen buenas recetas. ¿Por qué no ir experimentando otros sabores de lo que tradicionalmente estamos acostumbrados? Bueno, yo estoy volteando aquí mis tortitas.
que están quedando súper ricas. Así, recién salidas de la cacerola, vamos a ir colocando nuestras tortitas de cangrejo sobre nuestro pan de hamburguesa que untamos con salsa cóctel. Acá. Bueno, esta la vamos a sacar para que no se queme. Vamos a ponerla por ahí. Vamos a apagar nuestro fuego. Y a mí todavía me gusta ponerle un poco más de esta deliciosa salsa cóctel encima de cada tortita. Y esta era la mía. Y dice, ay, a ver si este cámara 2 no viene y me la secuestra. Ay, es que viera que yo tengo cuidado con este muchacho porque yo creo que papá y mamá en casa no le dan de comer. O como diría mi papá, es más barato regalarle un traje de casimir inglés que invitarlo a comer, ¿verdad? Bueno, vamos a poner un poquitín de perejil picado a cada tortita ahí y vamos a cerrar nuestra hamburguesa. ¿Ok? Vamos a colocarlas en el plato. Quiero ver, 1, 2 y 3. Y vamos a ponerle estas hojitas verdes ahí para darle un poco de color. ¿Ok? Vamos a llevarlas a la mesa. Y amigos y amigas, aquí tiene una deliciosa hamburguesa totalmente diferente a lo que está usted acostumbrado. Y es una receta gracias a Pan de Hamburguesa Bimbo. Atrévase, pruébale. Yo sé que a su familia le va a encantar. Bueno amigos, nos vemos el día de mañana. Hasta luego.